Good evening, guys. Good evening, everybody. Sorry for the delay, but Zoom was not working for me. So sorry Good for evening. that minute. Okay. Chicos, nice to see you back in. Thank you. If you can start helping me with the cameras, please, that would be awesome. So we can start very quickly with the class. So I received some of your homeworks. However, I'm going to finish checking them today or tomorrow. Okay. Just to let you know, if I haven't checked it, it's because of that. Okay. Perfect, guys. So for today, we are going to have, as I told you yesterday, another topic that is pretty important. The topic is regarding giving directions when you are in a place and you want to go to another place. Literally, for example, if you are in, I don't know, in your house and you want to go to another one. So for today, I will give you an activity in groups, okay? Le voy a dar una actividad en grupos, en la cual ustedes van a ubicarse en un mapa y yo les voy a dar 5 puntos en ese mapa en el que tienen que ubicarse y dar las direcciones. Igual que las actividades que estuvimos haciendo el día de ayer. Igualmente, voy a tratarles de dar un video respecto al topic para que comencemos, ¿ok? But first of all, I'm going to start quickly sharing the screen so we can start with the first topic that is giving directions, literally, dar direcciones. Permítanme, chicos. Okay, perfect. Here is a conversation that we will do after on. Okay, siempre las conversaciones las vamos a hacer el día de mañana. Mañana también vamos a hacer un reading porque ya con eso terminaríamos. ¿Sí? So, guys, here is basically the information about how you can give directions. And here are the two basic questions that we have when we ask for directions. For example, how do I get to this place? How can I get to this place? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? Y acá tenemos algunas direcciones. Walk up, go down. Turn left, turn right, it's on the right, it's on the left. Literally are the directions and the prepositions. You make them the same so you can get, in this case, the direction full, completed, okay? Here is not regarding saying like, avenida ta 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 ta, calle tal, no. Es literalmente para enseñarle a una persona cómo llegar de un lugar a otro, ¿sí? Basically is that, guys. So, as you may see here, there are the two questions that I told you. And here you can have a walk up, que es caminar arriba, caminar tantos bloques arriba o caminar hacia arriba, o go up, que lo utilizamos más cuando son, por ejemplo, cuando vamos en carro y no vamos caminando, ¿verdad? Sino que nos movemos así. Igualmente, go down, walk down, turn left, girar a la izquierda, turn right, girar a la derecha, y luego indicar que está en la derecha o en la izquierda. Ok, so basically that is the topic about. Luego tenemos acá two questions que son, para las preguntas tenemos estas dos, how do I get to y how can I get to, y luego tenemos los diferentes tipos de respuesta. A eso no olvidemos que le podemos agregar de paso, chicos, el hecho de que pues ustedes vienen acá y le podemos agregar el movámonos tantos bloques, tantas cuadras. It's on the right, it's in front of, it's behind, cross three blocks, to the right, to the left, whatever, right? So that is the topic about, literalmente. Acá lo que les va a servir es la practice. ¿Sí? So quiero saber, chicos, si alguien tiene problemas o alguna pregunta con esto, o estamos bien. Sé que es un topic fácil, no me tardé ni 5 minutos en explicarlo. Good evening, teacher. Good evening. Yo me siento mal, tengo calentura y dolor de cuerpo. Ok, vas a estar de oyente. Sí. Ok, thank you y que sigas mejor. Thank you for letting me know. Gracias. Welcome. Ok, bien chicos, as I was telling you, anyone has any question regarding the topic? No? Ok. Vamos a hacer una activity. Les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a poner un video. Solo permítanme un segundo. Creo que se lo busco. Permítanme, chicos.
Y permítanme, chicos. Permítanme, chicos. Not working. Ya, chicos, permítanme. Sorry, I know. Okay, ese es el video que les quería enseñar. Okay. Can you let me know when you can see the presentation, please? The video? Yes. Yes? Yes. Yes. So it's a pretty large video, but I want you to pay attention, please. El video lleva subtitles, so we can get that. Luego le voy a poner otro video, ¿sí? Y luego vamos a hacer una activity. Okay, Lupita, thank you. A second, share audio. Yeah. This is our hotel. Let's go inside. Hello. Good afternoon. How may I help you? We'd like to check in, please. Certainly. Do you have a reservation? Yes, it's under Scott. I've booked a triple room. May I see your ID, please? Sure. Here it is. Thank you. Yes, I have found your reservation. Okay. This is your room key. Your room is on the second floor. Just take the lift on the left. When you get off the lift, turn left. Your room is at the end of the corridor on the right side. Thank you very much. It was my pleasure. Let's take the elevator. Here we are at last. I love our room. It's nice. I have to go to the pharmacy to buy some medicines. I'll be right back. Excuse me, is there a pharmacy around here? Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery. Great. Thanks a lot. Excuse me, I need to find an ATM. Can you help me? Yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop. Then you'll see a park. There is an ATM in the bank next to the park. Thank you so much for your help. You're welcome. Hello? Would you mind telling me where the post office is? Oh, it's not far from here. Can you see the museum next to the bank? Yes. Of course. I can see it. Well, the post office is opposite the museum. It's right on the corner. I see. It's quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day. My pleasure. You too. Hello? Where are you, honey? I am at the post office. You said you only wanted to go to the pharmacy. Well, I changed my mind. Anyway, I have a surprise for you. I've just rented a car. So I'm coming to pick you up. Really? That sounds great.
Then I am going to wait for you right here. So how do I get there? I'm in front of the hotel. You have to turn right at the corner and go two blocks along the street. The post office is right on the corner of the third block. Okay. I'll be there in just a few minutes. Excuse me, could you tell me where the hospital is? Sorry, I don't know. I'm not from around here. It's okay. I wonder where that music is coming from. We have just got to the post office, but you're not here. Where are you? I am at the amusement park. Where is that? Walk up to the crosswalk, in front of the restaurant that is next to the post office. Cross the street and you're there. Then go straight ahead on the path, past the clown. Then you'll see a fountain. I'm sitting on the bench near the fountain. We had so much fun at the amusement park. But where are we going now? Well, we should go to the shopping mall. I'll have to ask someone to guide us. Excuse me, do you know where the shopping mall is? Turn right at the intersection, and go one block, then turn left, go past the bus stop, and you'll see the shopping mall on your left. It's next to the cinema. Thank you very much. You're welcome. Mom, I need to go to the restroom. Oh, I wonder where the restroom is. Excuse me, do you know where the restroom is? Yes, of course. It's at the end of the hall to the right. Thanks. It's time for dinner. Let's go back to the hotel. Okay, guys, perfect. I know that was a large video, however, you get a lot of information. So what is the video about? Tell me. Sobre solicitar direcciones. ¿De qué, y la qué dirección. Good. ¿Cuál es el contexto del video en sí? ¿Qué sucede? Aprender a cómo llegar, aprender a cómo orientarse para llegar a una dirección. Yes. ¿Y qué estaba pasando a la familia? ¿Cómo? Estaban de vacations, they were tourists, right? The family was on the hotel because they, I think that they were on vacations. So everybody was trying to get to someplace. Ellos toda la vida estaban tratando de moverse o llegar a algún lado. Hay una parte donde... donde le preguntan a ella. Donde le preguntan a ella, exacto. Como, okay, how can I get here? Aún los niños le dicen, mama, I want to go to the restroom. También el esposo, hay una parte donde le dice, ¿verdad? La parte de, okay, te tengo una surprise. Voy a llegar a traerte, you know? Entonces, quiero saber si alguien tiene dudas del video o si todo está claro. ¿Todo está claro? Okay. I know that it's pretty easy, right? That right? Bien, como hoy les dije que era bastante práctica en la semana, de hecho mañana vamos a hacer un reading y una activity con un reading, hoy vamos a practicar giving directions en grupos. Yo les voy a poner un mapa, pero es un mapa de diferentes parques. No sé si ya se han dado cuenta que cuando ustedes van a un parque o a un lugar y el lugar es demasiado grande, les dan un mapa de cómo moverse de una atracción a otra. Entonces yo le voy a poner, voy a hacer tres mapas. Un mapa de Disney, un mapa de Legoland, y si no me equivoco es un mapa de Universal Studios. Entonces yo le voy a decir, ok, digamos en el caso de Disney, ¿vale? Del mundo de Star Wars, quiero que nos movamos para el mundo de Mickey Mouse.
Entonces, tienen que explicarme a pie cómo nos vamos a mover de un punto a otro. Y por cada equipo voy a pedir cinco direcciones escritas. Por eso les voy a dar Teacher, bastante tiempo, ¿sí? sí, sé que estos días no me he querido dejar entrar a los grupos pequeños. Y ya revisaste tu conexión. Sí, teacher, o sea, cuando estamos así, todo bien, pero cuando voy a entrar a los grupos, no me deja entrar. Ok, permíteme. Permíteme, lo voy a escribir. Permítanme, chicos, lo voy a escribir en este momento a Paola. Break rooms, Jennifer, Sarai, Vigil, Comensor. Ok. Necesito un apoyo. Ok. Ya le escribí a mi jefa. A ver qué me dice, ¿ok? So, chicos, as I was telling you, we are going to do that activity. So, what I'm going to tell you, okay? The group is this. This is your map. Tienen la opción también ya de compartir la pantalla, que es mi consejo que lo hagan. Y les voy a dar cinco direcciones y me las tienen que anotar de cómo moverse. Porque por eso lo vamos a empezar temprano para que lo logremos presentar. ¿Se comprende? ¿Yes? Ok. Ok, pues van a ser cuatro grupos, chicos, sorry. Ok, permítanme. En este momento les comparto. Permítanme, les voy a compartir. Bien, ¿me pueden confirmar si ya les empezaron a caer las imágenes en el chat de Zoom, guys, please? ¿Ya recibieron la primera? Yes. Okay. Ya les voy a pasar las otras, chicos, permítanme. El internet está horrible. My internet is horrible. Hold on a second, guys. Hold on. Porque estoy buscando uno que tenga bastante buena calidad. Okay. Ya mandé la segunda picture. ¿Me confirman si ya la recibieron? Yes. Okay, perfect. Permítanme. This one is not good at all. Let's try with this one. Yeah, this is better. Mercedes. Pequeños no nos van a desaparecer estas. Empiezan a, ya le voy a decir en qué grupo van, chicos, para que la guarden en base a su grupo. Teacher. Tell me. Sí, ajá, o si alguien puede que, si las puede mandar al grupo de WhatsApp, porque a mí no me carga tampoco para tomarle captura, o sea, no la veo. No la veo por chiquita, no me deja. Okay. La grande. Ok, permítanme. Voy a tratar solo de mandar el WhatsApp por... O alguien nos puede mandar, chicos, please. ¿Alguien la puede mandar, please? Teacher, la segunda imagen se ve como pixeliana. Blurry, ok. Se ve un poquito borrosa la segunda imagen, teacher. La actividad va a ser la imagen que nos toque 5. Dirección. Cinco direcciones. Yo le voy a decir de qué punto a qué punto. La segunda imagen. A ver, ok. Vamos a hacer algo. Le voy a decir en qué grupo van. Ya las compartieron. Ok, pretty good. Solo voy a... La segunda me dijeron, ¿verdad? La de Universal. ¿Es la que se ve mal? ¿Es la única que se ve mal? Yes, la de Universal. Ok. Permítanme, le voy a buscar otra que no se vea blurry, porque todas se ven blurry, ese es mi problema. Hold on. Vamos a ver esta, esta también se ve blurry.
What about this one? This one also looks kind of blurry. Okay, now we will work with this. Yes, we will work with this. Doesn't matter. Permítanme. Perdón, chicos, que están perdiendo tiempo. Sorry for that. Sí, porque se ve super blurry, tienen razón. Permítanme. Ok, voy a avanzar con los otros grupos y al segundo grupo ya le voy a mandar otras fotos. Ok. Pero voy a empezar con los otros grupos por el tiempo. Ok, en la sala número uno, que es la imagen de Disneyland, Betsaida, David, Eric, Hilma y Roberto. Sala dos, que es la de Universal, Diana, José David, José Luis, Carla, Wendy y Jocelyn. Sala número tres, Dani, Beatriz, Lupita, Freddy, Hazel y Jennifer, Saraí. Ustedes llevan la de... Quiero ver... ¿Cuál llevan ustedes? La de ustedes es la de Legoland. Y la última sala, que sería Majo, Mauricio, Rosibel y Cela. Ustedes van a llevar... Quiero ver... Six Flags, ¿ok? Tienen que hacer cinco direcciones. Y no me quiero que me digan de un punto que está a la par. O sea, la quiero lejos. ¿Sí? Good. Bien, vamos a breakout rooms. En este momento entro con el grupo 2. A ver qué pasa. Let's go, guys, please. Sorry. Confírmenme si la pueden ver, chicos. Please, ya la mandé al chat de Zoom. ¿Sí pueden? Voy, teacher. Sí, teacher, esa sí se ve. Y se ve clara, ¿verdad? Sí, se ve clara. Ok, vamos a trabajar entonces, chicos. Cualquier cosita ya regreso a verlos. Entonces... Son 5 puntos. 5 puntos. Pues, pero igual, yo con el celular no la veo muy bien. Más que soy algo ciego. Si quieres, comparto. Yo estoy desde la compu. No sé si. Parece, desde que, tal vez se ve mejor. Voy a dejarlo. Se ve mejor. Igual, o sea, como siempre la voy a ver en el tele. Les voy a mandar otra imagen de Disney, chicos, porque se ve bastante. Sí, se pixelea al. Sí. La grande. Voy a mandar otros, permítanme. Les voy a mandar esta. Díganme si pueden abrir esta, please. Hold on, hold on, hold on. Miren si esta le sirve más. Muy bien, sí se ve más. Está mejor, se ve mejor. Ok, good. So use that one. Borremos la otra, usemos esa. ¿Estamos bien? Sí. Okay. Bueno, entonces sería esta. Uno, un padre penal. Aquí, pero ese es el al extremo. Creo que sí. Bueno, mira, se mire. Quizás elijamos los puntos en la imagen. Y después vemos qué número. Y así, pero la verdad es que ya no veo muy bien.
Les paso otra imagen, chicos, porque ya vi que se ve blurry. Sí, otra ya vio más o menos cómo se ve. Sí, pero ¿cuál es el de ustedes? Six Flags. Sí, ajá. Okay, hold on. Ese sería Baticha. Yes. Let me see if I can get one that looks better. Okay, vamos a probar con Six Flags México, ni modo. Es que como tienen bastante información. Sí, miren esa, si se ve mejor, prueben con esta. Yo creo que es así. Sí, esa se ve mil veces mejor. Sí, esta es la mejor. Se ve más definida. Yes, it's better. It's chippy. Solo confírmeme si la pueden ver bien. Sí, yo creo que sí, está bien. Solo compartan esa si quieren. Sí, se ve mejor. Ay, no sé cómo borrar. Permitan. Es que desde aquí no sé por qué no la puedo guardar. No, no le agarra. No. Si no pruebo ahorita. Ajá. No sé si alguien más la puede guardar y compartir. Ajá. A mí no me deja guardarla. No sé si... No sé. Quiero ver. Voy a ver si puedo compartirla yo. Tal vez sí. Ajá. Voy a probar dejar de compartir para ver si me deja descargar. Sí, cabal. Cabal, así ya me dejo. Esa. Gracias, Mitch. Nos avisa cuando lo... ahorita compartirla hoy en este momento. Creo que eso se ve mejor, ¿verdad, chicos? Sí, ya lo estoy viendo. Sí, ¿verdad? Sí, está mejor. Vaya, entonces, quiero ver. Sería, busquemos primero la entrada, ¿verdad? Entonces, la entrada está aquí. En donde no ven, ¿verdad? El mouse, el... Sí, sí, yo lo logro. Sí, la manita, ajá, creo que aquí está. Sí, a donde están las banderas, ajá. Entonces dice, pero esto está en español. Quiero ver, podemos hacer de la entrada a los go-karts, de la entrada a la atracción del terror, de la entrada, quiero ver lo que está más lejos, Superman, y al final es la Wonder Woman. ¿Cuántos somos en el grupo? Hagamos una cada uno. Pues 5 somos, o no sé si... No, porque la misma cuenta. Sí, ¿verdad? No, que ella nos haga una. Ah, pues somos 4. ¡Chao! Ya se nos hizo tapero. La ticha nomás de la... Ah, sí, guys. Saludcitas, un gusto, chicos. Buenas. ¿Todo good, guys? Yes, everything is good? Yes, teacher. Perfect, okay.
Porque sería como una para que siga en la pues o vamos al 4, está más cerca el 4. Porque yo estoy viendo que, o sea, en unos casos es calle, pero y esa otra cosa que pasa, como que no es calle. O va arriba. Como la línea del tren que se ve allá, el tren que se ve del otro lado. Tren, creo que es el tren. Por eso les digo que no hay calle para ir ahí, para ir a dar a la calle que pasa enfrente del 3. Que al parecer la calle pasa abajo de la línea del tren. Uh-huh. Entonces estamos bien. Ajá. Yo creo que el transporte en este caso sería el tren, no sería la vía terrestre. Pero está como bien extraviado, sería el punto 6. Porque el tren va para esa como bola. Ay, puede ser. A la 9, que sería el... O bueno, ella dijo que caminando. Walking. Sí, porque en el tren no yes, guys, sentido, walking. En esos lugares porque... es puro caminar, yes. No, entonces sí, vamos bien, porque, bueno, si ahí va la... abajo de la lista. Para llegarnos al Horror Maker Show. O a Terminator 2. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues es lo que no sé, si quieren llegar a Terminator o al Horror, no sé qué dice abajo, Horror Maker Show, algo así dice. Y aquí ya no, ya ¿o lo quieren ya ir lo... a ver IT? No sé. Vaya, ya lo empleé desde la... Yo aquí bueno. Le puedo decir los nombres para ajá. Que ahí nos ubiquemos. Quiero ver... De producción nos veríamos hacia abajo, pasando por Rocking, dice. Rocky, creo ¿pasando que. ¿Pasando cuál? Rocking, hacia abajo. Ajá. De... Pero ver. De Rocking. Porque los números no creo que. No creo que. ¿Dónde está Rocky? Que los números que... te dicen en el nombre. Rocky es el que está por el 2. Es el 2. Ajá. Sí, entonces no van en orden, porque no podemos irnos desde ahí hasta el 1, porque no hay. Pues no, alguien es por que el... solo... No son referencias a eso, solo son. Solo para que veas el nombre ampliado, siento yo que está listado. ¿Ves? El 13 Animal Actors, para que lo leas mejor. Pero, o sea, solo son nombres de referencia. Por eso les decía yo que sale mejor salir del 1, que es de despreciable en mí, porque ya estás a la orilla de la calle, de la cuadra, y explicar a dónde vas. Porque el Rocket está más adentro. Porque nos vamos al 19, del 1 al 19. Ajá, vaya, el horror. Por eso, vaya. Entonces sería tú despreciable en mí. Walk, ¿cuánto serían? No, sería entonces, todo... No, no es necesario salir de Procesal Central, entonces no podemos salir de cualquiera, de alguna película que esté ahí. No es... Pues sí, podemos salir de cualquiera. Ah, pues sí. Ah, pues sería de... Ajá, podemos salir de ahí, incluso hasta sí, de... Bueno. Sería walk down porque camina hacia abajo de despreciable. Ajá. Bueno. La primera. ¿Cómo se inicia la oración? Walk o to. Te haría la pregunta. No sé si ella creo que nos va a hacer la pregunta a nosotros. No, nosotros tendremos que dar la oración. Ustedes me van a presentar a mí, guys. Usted nos haría la pregunta, ¿verdad, Ticha? No, ustedes van a presentarme. No. Ok. How can I get to here? Y empiezan a hablar. Ustedes hacen todo. Yes. Ok. Bye.
Entonces la pregunta sería, how do I get a horror make up? No sé qué más dice. Solo aparte le he puesto nomás. No le puse universal, Orlando. Te la pongo. No. No, porque como vamos a dar los puntos exactos. Sería walk down, despreciable me, turn left, walk. Hacia abajo ¿Cómo dijiste? después. Hacia abajo sería entonces. Ajá, sí. Entonces sería indespreciable en mí. Ah, espérame, aquí estás poniendo. Ah, no veo. Ahí mandé. Ahí mandé la dirección, digamos, del 1, cuando empieza al 19 que dijeron. No sé si la pueden revisar al chat. Walk straight until you reach Lucy. Yo digo que hagamos una cada uno para que así entre. Ah, es que se fueron. ¿Quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? Ah, Lucy es el local 21, creo. Así se llamaba. En Hollywood. Es el que está en la esquina, el número 21 en color rojo. Sí, así se llama. Vaya, entonces de allí pueden sacar otro a otro lugar.
Hola, yo ya hice dos. No sé si van a hacer una cada uno. Creo que como somos cuatro y nos pidieron cinco. Ya dejo hecha yo dos. Si alguien no lo va a hacer, tal vez nos avisa para trabajarlas entre Mauricio, Selena y yo. No sé. No sé si hay alguien más conectado, la verdad. Estoy One Block, una cuadra, y giras a la, si voy para acá, a la derecha va. Go right, giras a la derecha. Go straight sería. Vaya. Entonces sería walk straight. Entonces, Walk straight. ¿dónde está eso? sí. Barney es el 14. Y estábamos donde él, a donde él llegó antes, que era el horror. Error. Está bien Pero lejos. no, mira, está aquí, ve el 19 al 14. Walk straight. Es que ahí no hay cuadras como para decir que Yo son no veo ni un cuadras, ¿verdad? camino ahí. Pues Es que bien raro. yo le estaba diciendo que cruzara ahí donde está Animal Actor. ¿Dónde está Animal Actors? Ajá, que cruzara a la izquierda. Que ponga que se va todo derecho hasta ahí, al 13. Y luego cruza a la izquierda. Y como referencia podríamos poner que está enfrente de. Es que no In veo. front of. Dice Rebels Playland. Ajá, como referencia podríamos poner que está enfrente del 17. Ajá. Va, entonces No sería. sé qué dicen. Sí, está bien. ¿Y dónde van a ir a dar la vuelta hasta donde está una banderita roja con un blanco? Mire, mire, yo Ajá. envié uno que he hecho así rápido, a ver si se entiende. Me corrigen. Work for Terminator 2. Three. Es decir, camino de Terminator 3D hacia arriba. Espérame, se lo voy a leer en español. Sería walk, walk up, Dice, camina hacia arriba. sería, ya le digo, Walk aquí lo tengo. Camino de Terminator 3 sería. Aquí creo que me equivoqué porque 3 creo que es el de abajo. Ah, no, 2 es bajo 3. Ah, no, Terminator 2. 3 sería 3D a la izquierda. Pues yo Luego me. subo hacia arriba, pasando por 12 por D. Luego sigo hacia arriba hasta llegar a Transformer 3D. Es decir, me muevo de Terminator hasta Transformer. No sé. Sí, walk from Terminator 2. Voy a la izquierda, luego subo pasando enfrente, pasando
Luego sigo todavía y llego hasta Transformer. Es decir, no es de buscarse tan largo, pues no vamos a terminar. No sé si está bien así hacemos algo parecido a los demás. Y ahí ya abrí en dos, pues. Sí. Podemos hacer algo así, similar, es decir, algo que esté algo cerca y no. Vamos a buscar uno. Podemos hacer uno de arriba, y eso está, ese mira, saliendo de Disaster sería hacia abajo, después camino a la derecha, luego hacia abajo, paso enfrente de un lago, sigo, paso enfrente de una casa, llego hasta Fair Factor. No está tan complicado, ¿eh? ¿Hasta dónde? Vaya, salimos de Disaster, va, hacia abajo, camino hacia abajo, después a la derecha, aunque ahí, si venimos de ahí, tendría que ser a la izquierda, va, porque venimos de arriba, va. Estamos en Barney. No, en Disaster, San Francisco. Ya. Es decir, camino hacia abajo, después a la izquierda sería, ¿va? Porque como comenzamos de arriba, no puede ser. Nosotros lo miramos aquí a la derecha, pero No. en realidad estamos desde la izquierda. Camino hacia la izquierda, luego hacia abajo, paso enfrente de un lago, un ¿Hasta lago, ¿va? dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Fair, o puede ser IB, cualquiera de esos dos. Pueden para que sea lo más largo, disaster, hacia el, abajo, a la izquierda, luego hacia abajo, paso enfrente de Fair Factor. No, paso a la parte ¿Ya terminaron, chicos? ¿O le falta todavía? no sé, lo que pasa es que cada quien iba a hacer una parte. Ok, Ya sí Isela. terminé. O sea, yo mi parte ya terminé. Ok, Ya hice la Mauricio mía. también. Ya es mía. ¿Isela? ¿Y Rosibel? ¿Rosibel? Okay, so she's not working, maybe. Pero igual creo que como yo hice dos, Mauricio, una, Selena creo que también hizo una. Y Les aquí falta por una, aquí andaba entonces. Freddy, no, pero por aquí andaba Freddy. No sé si no estará ya conectado, pero había dicho que había ido a hacer otra. Bueno, creo que ya no está conectado. Okay, Mauricio, ya te revisé la tarea, okay, solo eso te faltaba. Thank you. Teacher. Bueno, entonces vamos a hacer esa otra más. Porque no sabemos.
is in front of, y ponemos donde están Nemo y él. Porque está en frente, ¿va? In front of, sería el 38. Art of Animation Resort. ¿Cuántas llevamos ya? Tres. Tres llevamos. Ya llevo dos páginas escribiendo. Tres, vaya. Entonces, estamos en el... ¿Qué dice? Dice... Escribió algo ahí. Ah, entonces, ¿qué, hija? Hola. Hola. Ponemos al 20, que del 37 al 20 o al 18. Al 20 mejor. Al 20. Entonces sería el 20, se llama Disney All Star Movies Resort. Vale, lo ponemos de 8. Thank you so much. Muchas gracias. Como para decir que te regresas. Ajá, eso sí, vamos a necesitar eso porque igual ya tumbamos. O sea, ya llegamos hasta el final ahí. Teacher, ¿cómo se dice regresar? Come back. Ah. Come back. Come back to the corner, sería. Ajá. Come back. Ajá, te regresas a la... Ajá. Ajá. Vale, pero entonces primero pongamos la pregunta. How do I get to... Al 20, va. Ajá. I get to... El 20 es... All Star Movie Resort. All Star. Vale, entonces la pregunta va a quedar: How do I get to All Star Movie Resort? Entonces sería: Come back the corner. Te regresas a la esquina. Sí, you come back. Come back to the corner. Come back to the corner. Yeah. And turn left. Turn left. Go straight on. Go straight on. Yes, ahí sería. Go straight on. Right. No, perdón. Sí. Go straight on. Next two, pongamos, después del 19. Sí, eso voy a decir, next two. Next two sería entonces, go straight on. En el 20 está, sí, después del 19, ¿verdad? Sería, espera. Se llama, dijimos.
Okay, chicos, bien. Guys, that has been everything. Como les puse en el grupo de WhatsApp, por el tiempo, sé que algunos grupos sí lograron terminar. Sin embargo, sí vi que bastante grupo le faltaba porque están haciendo direcciones súper largas, cosa que está súper bien porque he visto personas que han agarrado un punto súper lejano y han agarrado otro. Entonces, that is pretty good porque yo no quiero dos líneas, ¿verdad?, de información, sino que lo quiero relativamente largo, por eso le di tanto tiempo. So, por favor, chicos, compártanse esos números de WhatsApp en el grupo. Yo vi que Majo ya escribió en el grupo para su sala. Y por favor, compártenselos porque mañana voy a pedir sala número uno, un representante por sala, comparte pantalla y comparte todo. Ok, eso les va a quedar de tarea. Si su grupo ya terminó y consideran que está suficientemente largo, pues no tendría que haber ningún issue, right, Hazel? Teacher, fíjese que en nuestro grupo éramos solo tres, pero la cuestión está en que queríamos compartir pantalla y no nos permitía. Pero sí está raro porque los demás, todo el mundo compartió, ¿verdad, chicos, de los grupos? Yes. So, I don't Creo que know, a but if veces you can estando en go, celular cuesta. a veces el cel es el que no te da issues. Pero igual, trata de armar tu grupo de WhatsApp para que ahí trabajen ustedes, ¿ok? Va, está bien, teacher. Yo Gracias. estaba en la sala 3 y sí pude compartir. Okay, so yes, it might be an issue. Depende. Bien, chiquillos, no les quiero quitar más tiempo. Si no hay preguntas o algo, mañana vamos a empezar con esa actividad. Entonces, por favor, los representantes vengan a tiempo y mañana vamos a hacer el reading, ¿ok? Any issue? Any question? No? Ok, perfect, guys. No. So I hope you have a very nice evening. Take care and I'm going to see you tomorrow, ¿ok? Cuídense, chicos. Bye bye. Good night. Good Good evening. night. Bye bye.